Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Heroes of the Storm, estamos buscando una partida Ranked en Liga de Héroes. Soy rango 1 ya, por fin he llegado. Cuesta llegar a rango 1, es el rango máximo que puedes llegar en este juego de momento, hasta que pongan las ligas estas Master y todo el rollo. Pero bueno, a ver si hay un poquito de suerte y podemos seguir subiendo. Una vez llegas a rango 1, te van dando puntos ahí a full. Vamos a jugar en campos de batalla de la eternidad. Pues, ¿qué personaje podríamos jugar aquí? Lo que más juego es Vala y Nazebu, como todos sabéis. También juego, últimamente me ha dado por jugar mucho a Johanna. También, que está muy, muy rotilla, Johanna. Y Anubarak, que es increíble este personaje como está. Y vamos a ver, campos de batalla de la eternidad va bien con muchos, muchos personajes. Jaina, han pillado a Jaina. Jaina es muy buena. Vale, tenemos a Calizas, que es otro tier 1, como con Jaina. Y bueno, la semana que viene van a meter un parche bastante importante, donde si no habéis jugado todavía Ranked en el juego, tenéis suerte porque van a meter van a reiniciar los rangos, por así decirlo, y vamos a volver todos a rango 50. Todos los que estamos en rango 1, 2, 3 y cualquier rango, todos de vuelta al rango 50. Vale. Creo que voy a tener que soportear yo. Aquí tenemos dos opciones, Uther o Rega. Pero me gusta más Uther. Pero me lo han quitado, así que Rega. Uther es muy bueno con el carnicero, con Butcher. Pues nada, creo que o Rengar o Malfurión. Voy a pillar a Rengar. Pillamos al amigo Rengar. Y bueno, venga. Muradin al final. Me gusta más Muradin que Arzas. Muradin es de los tier 1 ahora mismo el juego. Y bueno, la semana que viene, como digo, reinician todo. Todo, absolutamente todo. Y vamos a estar otra vez en rango 50. Así que para los que quieren empezar a rankear en el juego, es vuestro momento. Podríamos decir que hemos estado en premade. O sea, en premade, perdón, en pretemporada. Toda esta temporada que hemos tenido este año de Heroes of the Storm. Y ahora llegaría pues lo que viene siendo la temporada 1. No sé si nos van a dar algo por haber subido a rango 1 a los que hemos llegado al rango máximo, pero espero que sí, que te den alguna skin o algo, yo que sé. Es que no han dicho nada, o creo que no han dicho nada, por lo menos yo no lo sé. Y nada, de vez en cuando, la verdad es que juego bastante al juego, me gusta. Lo puedo compaginar bastante bien con el LoL, porque es muy distinto al LoL. Y vamos a ver si hay suerte en esta partida. Este mapa ya sabéis que es un mapa pues muy... muy de equipo, muy, muy, muy de equipo. Hay otros que te divides un poco más, pero aquí se montonan tan ganas cada vez que sale el angelito al principio de la hostia. El ángel y el demonio se pelean aquí. Este es el mapa nuevo, como ya sabéis. Y bueno, la semana que viene también meten, aparte de ese reinicio, de Ranked y todo el rollo, meten también el monje, que va a ser otro support a melee, muy divertido. Lo he estado jugando en el PvE, me ha gustado mucho. Y otro mapa también, de temática Diablo. Muy interesante el mapa, la verdad. Vamos a ver qué tal. Bueno, a ver. Vamos a ponernos la curación. Lo primero. Hay que salir de aquí. Voy a poner el tótem y me voy. Vamos, 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 vamos. Baitéalo. Buena, chavales. Buena, chavales. Yo tengo suerte ahí, pero la suerte también es parte del juego. Cuidado, cuidado. Bueno, nos hemos puesto... Este Rengar ha cambiado bastante. Vamos a ponerle eso para ver si hace un poco más de daño. La mata, muy buena. Muy buena, chavales. Digo que este Rengar ha cambiado un poquito. El otro te lo podías hacer de daño y tal, metía bastante. Podías mejorar un montón el escudo y un montón de cosas. Pero le hicieron un pequeño cambio. No reward, pero sí que le metieron bastantes cambios. Y ahora es muy, muy healer, muy, muy healer. Así que todo a la Q. Primero nos hemos puesto el talento este, que reduce el coste de sanación, que es bastante importante. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que es el mejor support ahora, Rengar, porque cura demasiado. ¿Estáis listos, héroes? Nos acercamos a vuestra posición.
Vamos a hacer experiencia ahí a full antes de que vayamos a por Los Ángeles, que salen ya. Juzgaré tu maldad de esta tierra, demonio. Salir ahí. Vamos a matar a este. Que este da curación. Bueno, de momento nos están haciendo el ángel a nosotros. O sea que vamos perdiendo ahí en esa batalla. Pero como hemos matado a Jaina, bueno. Siguiente talento. Este me gusta mucho. Te pones invisible con el lobo. Tiramos y ahora somos invisibles durante 2 segundos. A ver cómo hacemos esto, porque tenemos que defender este, pero también tenemos que atacar. Cuidado porque el Calzas no tiene nada de mana. Voy a guardar el maná. Vamos 5-0 de momento. Pero bueno, aquí las kills ya sabéis que importan poco. Está Zeratul por aquí. Yo me tengo que pirar. Pues no tengo mana. He tirado una Q y me voy. Viene Zeratul por mí. Pues adiós, cerra tu hijo. Mira, tenemos el pozo, no hace falta que me vaya. Pasa que tenemos el ángel hecho polvo, tío. No podemos hacer nada aquí ahora mismo. Porque hemos empezado tan mal y con tanto desgaste de maná y tal. Que no lo vamos a poder defender. Hostia, la metió una mierda de esas. Sal de ahí, muchachón. Me mato. Mátale. Lo mató. Perfecto. Bueno, estamos ganando en kills, pero en ángeles estamos, está la cosa un poco apurada, ¿eh? Vamos para arriba. La verdad es que ha sido un poco caótico todo eso. Vale, vamos a ver. El escudo de relámpagos también escuda al objetivo. O sea que le pone un escudito y le hacen menos daño, ¿vale? Tiene un escudo ahí, protector. Aparte de ponerle ya el daño. El daño a los enemigos cercanos y todo el rollo. Le pone un escudo, que es lo que importa. Es más support que nunca este regalo ahora. Estamos un poco jodidos, ¿eh? Ahora mismo. Nos están remontando poco a poco.
¿Qué hace ese tío ahí? ¿Qué hace el notas? Antes de jugar con ese tío es horrible, ¿eh? Con este, con el carnicero este. Y llevaba Illidan y no llevaba ni Gea con Illidan ni nada. El tío era más malo que el hambre. Buena, buena, buen bloqueo, Muradin. Sigue. Bien. Hostias, mete la llena, tú. Vale, pues la curación. Que es muy buena, le sube casi full al tío. Esto se acaba ya. Tengo que ir a por el... a por la fuente. Ah, no la tengo, la he cogido antes. Me dirijo a otro lugar. La buena curación. Me voy porque el Zeratul me va a reventar. Perfecto. Ahora sí nos hacemos con este, yo creo, ¿no? Bueno, viene la bala ahí. Lo hacen ellos antes, no entiendo cómo. Bueno, nos lo llevamos por lo menos por delante. Tengo que irme a base, gente. No tengo nada de mana. De aquí no puedo hacer nada yo. Nos hemos cargado muchos de ellos. Sí que es cierto que, bueno, en peleas estamos ganando. Pero se están haciendo los ángeles ellos. Y eso no es bueno. El Rekkar está roto de que te cagas, gente. Está muy bien, ¿eh? Ahora mismo para soportear. Aunque yo soporteo más con Uther, pero porque me soy más cómodo. O sea, me siento más cómodo jugando con él. Ya está. No por otra cosa. Pero reconozco que Rekkar está mejor. Bueno, lo bueno es que ahora ya vienen los talentos de curación, que son los que hacen muy, muy efectiva Rekkar ahora, a partir de ahora. A partir del 13, ahí tenemos el primero, aumenta la curación al objetivo principal, sanación en cadena. O sea, al primero al que des con sanación en cadena le cura más que al seguro. ¿Veis? 568 de traje a la hora. A los, todos los demás les cura un poquito menos. No menos, sino lo normal. Esta curación pues cura un poquito más a esa gente. No me ha dado tiempo ni a tirarle el ulti a ese tío. Tenemos que limpiar esto.
antes de ir a por los ángeles o del demonio. Uy, se han cargado bala. Cuidado, que no sabemos dónde están. Cabezas, adiós. Cabezas le pillan siempre, o sea, ese chaval. No sé si no se da cuenta que no puede estar ahí a melee. Otro demonio que se hace. El problema es el carnicero, gente. El carnicero este juega el carnicero bastante mal. Bastante mal. No lo juega bien. Y el cabeza se está posicionando un poco de manera un poco rara. Pronto vendrá Zeratul a tocar los cojones, pero yo necesito ayuda aquí. No entiendo por qué no hacen los objetivos. No sé, no es... Ahora mismo no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo mi equipo. Vale, el otro talento de curación. Reduce el tiempo de curación de sanación en cadena si cura a 3 héroes. Vale, esto es la leche. Creo que deberíamos de centrarnos un poco en los objetivos y dejar de matar. Estamos matando mucho, pero ¿para qué? Si no conseguimos los objetivos al final, no vale nada, ¿entendéis? Primer objetivo que vamos a tener. Madre mía, Zagara, hija, ¿cómo te comes eso? Vulnerable. La ha metido cero el ulti. Necesito el pozo. Bueno, hemos hecho el primer ángel. Y ahora. Mira este. Buena. Vamos, Muradin. Ahora Muradin ya es inmortal, yo creo, ¿no? Pero tú lo estás arriba, hay que aprovechar. No sé si tirarle el ulti al tío este, no debería. Lo tiene que hacer Sirs. Aquí les vamos a dar una buena hostia. Qué buena. Cuidado, que nos hemos comido el Void Prison. GG. Hemos ganado. Cojonudo.
Pero nos ha costado un montón. A ver, en equipo éramos mejores que ellos. El problema es que nos centrábamos mucho en matar, matar, matar y no había por qué matar tanto. Mirad lo que he curado, 51k. Es que es una pasada lo que puede llegar a curar este personaje ahora mismo. Bueno, pues subo de nivel, nos dan puntos de estos. El rango 1 es básicamente pillar puntos hasta 900, se supone que es donde subes a Master, pero todavía no hay Master. Pero es muy difícil, vas pillando de 11, 12, 13, 15 como mucho me han llegado a dar. No, me dieron como mucho, me han dado 15 o 14 fueron. No recuerdo muy bien cuánto me dieron. Pero es complicadete, ganar y llegar a esos 900 puntos que te pide. El siguiente rango 900 puntos, imposible a este paso, ¿no? Pero también es verdad que no hay nada más, o sea, realmente no hay un nuevo rango como tal. Entonces, bueno, Rengar está muy, 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 muy chetillo, gente. Aunque yo juego más con Lucer, la verdad. Juego bastante más con él. Y bueno, aquí tenéis un poco el resumen de la partida. De 28 kills hemos colaborado en 22, ha estado muy bien. Solo he muerto una vez, cuando me pilló Zeratul, creo que fue. Y el carnicero este es que es un poco loco, tío. El carnicero es un personaje muy difícil de llevar, porque es muy blandito, muy blandito. Con Uther me encanta llevarlo. Cuando pillan un carnicero casi siempre pillo Uther, porque es que es una verdadera pasada. Le puedes poner la mierda esa de limpiar, que no lo pueden cecear, y la vulnerabilidad, y no lo matan, es imposible de matarlo. Pero estaba liándola que no veas, ¿no? Pero es, volvemos a lo mismo, es un personaje que pega mucho, mucho, mucho. Luego los tier 1 ahora mismo del juego son en tanques Muradin y Johanna, estos dos son muy buenos. En curación Rengar, como os he dicho antes. Y luego en daño Kael'thas y Jaina. Kael'thas y Jaina están muy, muy, muy rotillos. En el siguiente parche va a cambiar un poquito todo. Creo que nerfean a Kael'thas, le cambian a Reynor un poquito también, que es un personaje que está en la mierda. Meten al monje, el nuevo mapa, también con temática de Diablo 3. Exactamente la misma temática que este mapa que acabáis de ver. Y bueno, reinician todo, con lo cual tendremos que empezar otra vez desde el rango 50, como ya sabéis. Pero bueno, espero que por haber llegado a rango 1 me den algo. Yo ya os digo, si queréis jugar a este juego y darle caña, lo mejor es que os busquéis dos o tres amigos y jugáis juntos. Porque el juego, lo bueno que tiene, y lo malo, porque también lo malo es que también te enfrentas a premades, eso es una putada. Pero lo bueno es que puedes hacer premades y, hombre, con una premade de 3-4 personas se sube mucho, muchísimo, si lo haces bien, evidentemente. No te creas que por coger a cuatro amigos que no tienen ni puta idea cómo se juega, o que juegan y son rango todos, yo que sé, 40, 30, que no le dan mucha caña al juego, van a subir al 1. No, necesitáis ser buenos, necesitáis ser buenos. Pero esto es lo máximo que hay ahora mismo, el rango 1. No sé si van a meter ya el Master Tier, de momento creo que no han dicho nada. El Master o el Leyenda, no sé cómo se llama, Maestro, Leyenda. Normalmente Blizzard lo llama leyenda en todos sus otros juegos. En el Hearthstone, en el StarCraft, ¿es leyenda o es Master? Creo que es leyenda también. Y aquí de momento no hay nada, pero supongo que lo meterán. Yo intentaré volver a subir a rango 1. Es un poco complicado subir solo, pero bueno, no todas las partidas las he jugado solo. Tengo un par de amigos que también juegan y he jugado con ellos, pero la mayoría, la gran mayoría, sobre todo esta última semana que le he dado mucha caña para intentar llegar a rango 1 antes de que lo reinicien, pues he estado jugando solo. Y es una putada a veces, porque ves que no puedes. Es un juego que no puedes carrilear. Solo no, no es como el LOL. El LOL, con un tío que te fedeas y tal, carrilea. Este juego no, porque aquí no se fedea a un tío, se fedea a todo el equipo entero o no. ¿Me entendéis? Aquí no, por mucha skill que tú lleves, no vale para absolutamente nada. Entonces, bueno, pero sí que es un juego muy divertido. Las partidas son rápidas, fijaros bien, 17 minutos de partida. Esto no es prácticamente nada. Y nada más, chicos, yo voy a seguir dándole. Espero que a vosotros os guste estos vídeos de Heroes, que por cierto, tenemos un equipazo en España de Heroes of the Storm que no es ni normal. No sé si conocéis a Falcon, a Blascorp, a Lucifrom, los hermanos Lucifrom y Vortix, Gran Paquete, pues toda esa gente, son todos españoles, están compitiendo en un nivel increíble, no hay quien los gane. Son el Team Liquid, se llaman, antes eran el Nexo. Y son unos máquinas, ¿eh? Están ganando todos los torneos y todo lo que sale de Hearthstone, perdón, de Heroes. Y son unos fieras. Y nada más, supongo que el próximo vídeo de Heroes lo traeré la semana que viene, cuando salga ese parche con el nuevo monje. Y empezaremos a rankear desde nivel 50 para seguir subiendo e intentar llegar a rango 1, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, como siempre. Sé que a muchos os gusta Heroes, a otros no, pero bueno, vídeos del LoL tenemos todos los días, así que siempre que pueda subiré alguno de Heroes también para complementar un poquito. Hasta pronto, chao.